Buenas tardes a todos y bienvenidos. Welcome to everyone who is joining us today. Gracias por estar aquí. El día de hoy vamos a tener un tema muy especial en español para todos nuestros miembros de habla hispana. El tema de hoy es cómo comunicarse con clientes durante COVID-19. Y la persona que nos va a estar acompañando hoy para este tema es Leo Callejas, que es nuestro vicepresidente de la Cámara de Comercio Hispana de Solano. Estamos muy agradecidos con Leo de tener a alguien como él, que él es el que dirige todas nuestras plataformas virtuales, nuestros chats virtuales, nuestras redes sociales, todo lo que mandamos por correo electrónico. Leo es la persona que se encarga de esa porción de nuestra organización y por eso estamos muy agradecidos y estamos muy orgullosos de tener su compañía que se llama Digital Track, que lo pueden ver en su pantalla, a ser miembro de nuestra Cámara de Comercio. Como siempre, recordamos a todos que nos están acompañando que una de las razones que hacemos esos chats virtuales es realmente para poder ayudar a nuestra comunidad tener acceso a expertos que les pueden ayudar un poquito sobre ciertos temas. El día de hoy estamos hablando de cómo poder comunicarse durante este tiempo tan difícil, que es especialmente difícil para nuestros pequeños negocios que a veces tienen recursos limitados. Y es por eso que es importante de tener más información y acceso a personas que nos pueden ayudar a través de todo eso. Para las personas que nos están viendo por Facebook Live, les recordamos que pueden poner sus preguntas a través de los comentarios, o vamos a estar revisando a través de esta charla. Y para las personas que nos acompañan por Zoom sobre este medio, si alguien nos acompaña aquí, pueden poner sus preguntas a través de chat y estaremos monitoreando esas preguntas también. También una de las cosas que les queremos recordar siempre es que todo lo que hacemos con la Cámara de Comercio es simplemente para poder apoyar a nuestra comunidad y siempre recordamos que la razón que hacemos esto es para tener un espacio donde podemos comunicarnos nosotros como comunidad de habla hispana y es por eso que esperemos que esta sesión les ayude a todos. Con eso, vamos a pedirle a Leo que se introduzca un poquito más, nos diga un poquito más de su compañía Digital Track y que nos explique un poquito sobre su tema que quiere desarrollar el día de hoy. Leo. Claro, Alma, muchísimas gracias por la introducción y bienvenidos a todos los que nos sintonizan, ¿verdad?, en vivo, ya sea por Facebook, las redes sociales o incluso si van a ver la grabación de este video. Mi nombre es Leo, como decía Armas, actualmente estoy como vicepresidente de la Cámara de Comercio Hispana del Condado Solano, pero también obviamente tengo negocio de Digital Track, donde ofrecemos ayuda a pequeños negocios para ayudarles a incrementar su visibilidad en línea, para poder así obviamente ser descubierto por más clientes locales. Poco acerca de mí, soy padre de 4 hijos, todos varones. Obviamente con toda esta situación de COVID, todos estamos en la casa, de maestros, de profesores, de educación física, haciendo de todo, encima de eso trabajando, claro. Nací en Nicaragua, me vine aquí cuando tenía 20 años a los Estados Unidos. Y ahí serví en el ejército, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Serví en Irak un año. Ya regresar, salir, aparte de mi decisión fue qué tipo de carrera hacer. Y en esa decisión, obviamente, fue meterme de lleno en el mundo técnico. Tengo una llamada ahorita entrando. En el mundo técnico, así que parte de lo que hago con mi negocio es basado en todo esto de la tecnología, ¿verdad? Sé que para muchos de nuestros negocios la tecnología es algo que quizás pueda ser un poco temeroso o que impida a un negocio poder tener acceso a los recursos como otros negocios quizás puedan tener, sobre todo en nuestra comunidad hispana. Así, Alma, así que voy a transicionar a la otra presentación.
para que sí comencemos. Y sí, por favor, si ustedes podrían ayudarnos y poner en comentarios, sea en vivo o ya en su grabación, ¿verdad? ¿Qué tipo de negocios ustedes manejan o decirnos el nombre de su negocio, en qué ciudad los ven? Número uno, para sí, ¿verdad? Poder aprender más de su negocio, pero también poder promocionar su negocio. Otras personas ven su negocio en los comentarios y pueden aprender más acerca de lo que hace en la comunidad. No se olviden que nuestra página de Facebook es puede alcanzar hasta 2,000 personas que están ahorita siguiéndonos, o más de 2,000 personas ahorita siguiéndonos. Y eso, obviamente, es información que se puede compartir. Leo, también una de las cosas al principio, una de las cosas que le quiero pedir a las personas, si ponen en los comentarios su nombre y su negocio, si pueden etiquetear su negocio también, para que nosotros también podamos seguirlos y apoyar sus esfuerzos. Gracias. Qué buena sugerencia, Ana. Una de las cosas que quiero compartir cuando estaba poniendo esta presentación es que era más que todo con la meta de ayudar a los pequeños negocios a ver qué hacer con la reapertura de negocios, pero con todos estos cambios que ahora el gobernador está haciendo o que se están haciendo, ¿verdad? No necesariamente hablando acerca del gobernador, pero con todos estos cambios que se están haciendo, que otras que ya habían ciertas industrias que se han vuelto a cerrar, o por ejemplo, hubo un anuncio del gobernador que en todos los condados de California, ciertas industrias como las operaciones interiores de otros restaurantes van a cerrar. Y hay ciertos condados, como que incluye el condado de Solano, en donde otras industrias van a cerrar, como industria de belleza, ¿verdad? Salones de pelo, uñas, creo que iglesias. No me acuerdo cuál otro estaba en la lista, pero sí pongan atención a la información que hizo hoy el gobernador. Seguro que varios la vieron en las noticias. Pero vamos de regreso a esto, ¿verdad? Las cosas cambian de un minuto a otro y por eso es importante tener eso en mente de cómo mejor comunicarse con sus clientes, lo que está pasando con su negocio, porque tampoco quiere desconectarse con sus clientes, no, sin dejarles saber totalmente lo que pasa. Una cosa de lo que quiero hablar es acerca de los principios de comunicación que tiene que tener en cuenta, ¿okay? Si su negocio está abierto o no, siempre hay que tener en cuenta, bueno, sobre todo para los negocios que están abiertos, siempre tienen que tener en cuenta que aunque su negocio está abierto y la persona tiene que estar ahí físicamente, siempre vamos a tener un poquito de desconfianza o su cliente va a tener un poquito de desconfianza, porque todavía hay ese temor, sobre todo con todo esto que dice, con toda esta información que vemos en las redes sociales, en los medios de noticias, siempre va a estar ese temor mientras esta pandemia sigue. Así que parte de los principios de comunicación es mantener en mente que son esos temores y problemas que sus clientes tienen para que así ustedes puedan responder o actuar directamente a esos temores. Una cosa a la que tenemos que ser claro es ser transparente acerca de la realidad del actual que pasa su negocio. Ahora más que nunca todos necesitamos apoyo y un negocio local obviamente no es diferente, porque como negocios locales dependemos de nuestras comunidades. Estamos aquí para servir nuestras comunidades locales. Cuenta la historia de cómo 19 ha afectado, es una forma de conectarse más íntimamente con tus clientes. Y obviamente hay varias estrategias de cómo hacer eso. Vamos a tocar un poco más acerca de ese tema de la comunicación y qué herramientas usar para mantener ese canal abierto. Puedes compartir estrategias que has implementado o quizás cómo tu negocio ha cambiado o hecho un giro en la forma de cómo opera tu negocio para poder seguir apoyando o sirviendo a tus clientes e incluso
para poder proteger a tus empleados. Una de las cosas que es importante y que no hay, y que hay varios recursos disponibles, es, por ejemplo, poner información, ya sea en tu oficina o en tu establecimiento local, de protocolos de seguridad. El estado de California sé que ha sacado, tiene una página dedicada a recursos impresos o recursos que uno puede imprimir como dueño de negocio acerca de formas de seguridad y para protección, ya sea de tus empleados o de tus clientes. Así que puedes comunicar protocolos de lo que estás haciendo. Otra estrategia en referencia a la comunicación es, por ejemplo, no olvidarte de los canales digitales. Si, por ejemplo, tu negocio está en ese proceso de reapertura o tu negocio tuvo que volver a cerrar o a modificar sus operaciones debido a las más recientes órdenes aquí en California, acuérdate de que mientras más canales tengas de comunicarte con tus clientes, más vas a poder difundir la voz acerca de lo que pasa para que así tus clientes estén enterados de tus operaciones o cambios que hayan pasado. En esta presentación que puse aquí, donde dice comuníquese ampliamente en las redes sociales y correos electrónicos, es un ejemplo simplemente de esos canales de los que habíamos mencionado o herramientas que uno como dueño de negocio puede usar. Simplemente hay muchas otras formas de comunicarse, pero podemos empezar hablando de esto. Por ejemplo, Alma decía temprano que la Cámara de Comercio usa mucho esos canales, Facebook, Twitter, Instagram, incluso LinkedIn, para poder informar a nuestra comunidad de recursos o talleres quizás que estén ofreciendo para la comunidad que son dueños de negocio, pero incluso correos electrónicos. Y sí que al principio puede ser que usted esté diciendo, pero yo estoy ocupado o mi audiencia no está en esos canales. Simplemente lo que está diciendo es que no quiere alcanzar esa audiencia o esos canales, porque vamos a reconocerlo, voy a hablar claramente. Con todo esto de la pandemia, tenemos que reconocer que muchas personas hoy más que nunca están usando las redes sociales y el internet, así que no podemos descartar o ignorar jamás que tú como dueño de negocio quizás sientas que no es válido invertir en las redes sociales o otro tipo de comunicaciones, simplemente porque el incremento de personas que están en estos medios de comunicación ha aumentado aún mayormente. Ya ves que hay muchas personas que tienen que estar en casa, no hay muchas actividades que hacer, más que obviamente buscar formas de entretenimiento. Y una de esas son obviamente las redes sociales. Otra estrategia que se puede usar es crear una página de preguntas frecuentes, ya sea en tu sitio web o en sitios, por ejemplo, como Google, otros perfiles que te dejan o que te permiten crear ese tipo de información. Y esto obviamente sirve para diferentes formas. Número uno, para que la gente tenga un punto de referencia, sobre todo si hay cambios que han hecho en referencia a COVID-19, si hay cambios en tus operaciones. Puedes referir a las personas y no estar concentrándote todo el tiempo en responderle a tus clientes. Tú como dueño de negocios tienes que identificar cuáles son esas preguntas que tus clientes te hacen más frecuentemente. Porque eso, obviamente, si personas te lo hacen frecuentemente, quiere decir que otras personas van a seguir con la misma pregunta. Así que puse esta presentación aquí, que como una estrategia que puedes usar es crear una
página, tu sitio web, o por ejemplo, Google tiene una sección donde la gente puede hacer preguntas y la comunidad puede responder. Bueno, puede ser tú como dueño de negocio que puedes hacer esas preguntas tú mismo y responderlas tú mismo para así, obviamente, identificar o responder esas dudas y preocupaciones que clientes pueden tener, ya sea referencia con COVID-19, protocolos que haya hecho, o simplemente preguntas relacionadas con las operaciones de tu negocio, o si eres restaurante, por ejemplo, menú, platillos, ¿qué pasa? Una de las cosas que siempre me preocupo por hacer por los clientes, sobre todo cuando son clientes que no tienen una gran presencia en línea, es construir estos perfiles de negocios. A lo que me refiero con perfiles de negocios son sitios como Facebook, LinkedIn, Yelp, Google. Todos esos son los que le llamamos perfiles, ¿verdad?, de negocios. Y obviamente si tú no has cambiado de información un tiempo con todas estas circunstancias que están pasando, sería un buen momento de ir y revisar la información que está en esos perfiles, sobre todo si tienes clientes que te encuentran mucho en un perfil específico, ya digamos que sea en tu página de Google. Obviamente sería buena inversión tomar el tiempo simplemente de ir y revisar que esas informaciones estén al día, sobre todo si hay un gran número de personas te encuentran en ese tipo de perfil. Cosas importantes que hay que mantener al día son, por ejemplo, horarios de operaciones. Vas a estar cerrado temporalmente por algún día feriado o simplemente por órdenes como las que pasaron hoy. Otra cosa importante es si hiciste un cambio de dirección. O incluso hay varios de esos perfiles que te dejan poner un post como lo harías en las redes sociales, con una imagen y texto donde podrías informar a las personas algo que está pasando en tu comunidad o en tu negocio. Quisiera tomar un poco el tiempo de poder enseñarles algunos de estos perfiles que a lo que me refiero. Por ejemplo, si usted es un dueño de restaurante, que muchos han afectado a los restaurantes, varias de las personas puede hacer que busquen por, digamos, Mexican food, ¿verdad? Fairfield. Es importante que usted, como dueño de negocio, tenga al día información de lo que pasa con su negocio, porque no. El 60%, por ejemplo, está buscando en Google. Y si hay información de la que no está correcta, digamos que su número de teléfono no está incluido o la dirección está incorrecta, hoy en día la mayoría de restaurantes depende en las llamadas de teléfono. Así que, ¿por qué no se toma el tiempo en hacer una búsqueda, por ejemplo, en Google de su negocio específicamente? Obviamente, ahorita puse Mexican food en general, ¿verdad? En Fairfield. No puse un negocio en específico, pero eso te ayuda a identificar cómo tu información se ve. Por ejemplo, escojamos este que está aquí, Taquería Mi Hacienda, ¿ok? Esta Taquería de Hacienda todavía vemos que dice delivery, o sea, no he hecho su información al día de que obviamente dining no le ha cambiado, y dining es importante cambiarlo simplemente porque ahorita en el estado de condado de Solano no está permitido. Pero veamos más a fondo lo que dice de Taquería Mi Hacienda. Como puedes ver, si una persona está buscando específicamente por el nombre de tu negocio, van a aparecer muchos diferentes resultados donde la gente simplemente, sin tener que ir a tu sitio web, van a poder ver información así brevemente de acerca de tu negocio. Una de las cosas que la gente va a buscar primero es ver si tiene un número de teléfono, ¿ok? Hay un número de teléfono y poder llamar para poder hacer órdenes o incluso
le gusta usar esas aplicaciones como Grubhub, DoorDash y todos esos de delivery de comida, también van a buscar por información como esa. En esta circunstancia, ese negocio sí ha puesto o conectado su información de esas third party delivery que le llamamos. Tiene su información de horario, obviamente, y lo único pues obviamente sería modificar información como por ejemplo de que dining no está disponible por este momento. Pero entiendo, ¿verdad? Uno como operador de negocio está muy ocupado con diferentes cosas que se tienen que correr en el negocio, y simplemente acordarse de algo como esto es bien fácil de que se le olvide. Hace poco tuvimos la experiencia de que alguien llamó enojado a un restaurante específico de una de las personas que yo conozco que tiene que con restaurante, y pues la persona esa simplemente se fue y se retiró porque estaba demandando cómo es posible de que si en tu anuncio, en tu sitio web, no sé dónde vio, decía que estaba abierto, pero en realidad cuando llegó al negocio local no estaba abierto. Se fue enojado simplemente porque ese negocio, ¿verdad? No tenía la información apropiada, y obviamente experiencias así van a pasar. Es obvio que ese cliente tendría que saber, ¿verdad?, que en el condado de Solano no hay ningún restaurante que las operaciones estén abiertas por dentro, pero son cosas que pasan y que se pueden prevenir. En este momento, Alma, quisiera ver si tú tienes algo que, alguna experiencia con negocios que has hablado, o negocios que quizás tú frecuentas de lo que has visto y que has tenido alguna experiencia similar, donde tratas de buscar información o tú como consumidor, ¿verdad? ¿Cuáles son tus inclinaciones para ver cuál es, si un negocio está abierto o para buscar si hay algún producto o servicio en tu área local que estás necesitando? Y Leo, ¿nos podrías decir si hay un costo en cambiar la información en los sitios web y también mirando la lista de Google, cómo es que un restaurante o un pequeño negocio puede poner el nombre de su negocio y su información a través de esas plataformas? No, Alma, no hay costo en hacer esos cambios. Simplemente uno como dueño de negocio puede controlar esa información. Obviamente primero tiene la persona, dueño del negocio, tiene que ir, crear la cuenta, buscar si su negocio ya está agregado al perfil, por ejemplo, Google. Si su negocio ya está creado, ¿verdad? Obviamente ese dueño del negocio lo que va a hacer es ir por el proceso de confirmar que él es el dueño del negocio para poder tomar control. Y después, obviamente, ellos van a tener acceso a un portal digital donde van a poder donde van a tener ese control de poder hacer cambios necesarios en referencia a su negocio. No hay ningún costo en cómo hacer eso. Y no sé cuál era la otra pregunta que habías hecho. La siguiente pregunta era sobre qué es lo que necesita que hacer un pequeño negocio para ser listado a través de la plataforma Google. Google es nada más uno de los ejemplos, pero podemos empezar ahí. Simplemente uno puede hacer una búsqueda de esto. Google My Business puede buscar en cualquier buscador que quiera, ¿verdad? Ya sea Bing, Chrome o donde prefiera buscar su información por esta aplicación Google My Business. O simplemente puede ir a www.google.com/business. Y ese es el perfil donde va a ir uno como dueño de negocio a crear su cuenta. Lo único que tiene que hacer uno es tener un correo electrónico con Gmail. Así que
si ya tiene su correo de Gmail, simplemente puede usar eso, ese correo. Si prefiere hacer un correo electrónico con Gmail de su negocio específicamente, puede hacer eso también y crear la cuenta. O simplemente poner su información de usuario y password si ya tiene una cuenta de Gmail. Y eso le va, ya que va por ese proceso, Google le va a guiar cómo agregar su negocio. Una de las primeras cosas que uno tiene que también recomendaría es buscar el mapa de Google. Por ejemplo, uno puede poner el buscador Google Maps. Ya que abre el mapa, uno puede buscar su negocio. ¿Cuál es un restaurante que te gusta, Ama? No te oigo. Bueno, hay muchos, pero un preferido en Sassoon, me gusta mucho Los Altos de Sassoon. Ok, por ejemplo, pongamos Los Altos de Sassoon. Uno lo que puede hacer es ver si ya hay un perfil de tu negocio en Google. Entonces, cuando Google te da información de un negocio y ve la información y si es esa información que está relacionada con tu negocio, quiere decir que ya ese perfil está creado. A veces puedes preguntarte, pero yo no lo creo, ¿cómo es posible que mi perfil ya está, de mi negocio ya está en Google? Y es simplemente porque está abierto, esta plataforma está abierta a cualquier persona, al público, y incluso un cliente puede crear el perfil sin tú como dueño de negocio dar consentimiento o no. Así que esa es quizás una de las preguntas que uno como dueño de negocio pueda tener. Y la ya que ves que el perfil está creado, la razón por qué te recomiendo que hagas la búsqueda en el mapa es simplemente para ver si el perfil ya está creado o no, o qué información puedes crear. O si no, simplemente puedes ir a google.com/business. Algo que te preguntaba, Alma, es en referencia a tu tendencia de buscar si, por ejemplo, localmente tú estás buscando por un producto o servicio. Te preguntaba en tu tendencia específicamente qué es lo que haces. Que cuando yo busco algo, voy a Google y voy al menú de búsqueda, ¿verdad? Y a veces pongo ciertas palabras, restaurante Sassoon, que es donde vivo, o restaurante Davis, si es que voy a visitar esa ciudad y quiero ver qué restaurantes hay. A veces busco restaurante por tipo de comida. Se me antoja comida italiana o una pizzería. Voy a esos, es como busco. Así es que a veces no sé el nombre del negocio, simplemente sé lo que quiero. Y busco esos términos específicamente dentro de Google. ¿Hay otras aplicaciones que te gustan? Como, por ejemplo, obviamente, me imagino que parte de Google te refieres al mapa. ¿Otras usas también, por ejemplo, aplicaciones como Yelp para ciertos servicios o productos? A veces uso Yelp, pero si no uso Google, lo más común que uso es Facebook. Uso Facebook, que es una plataforma de redes sociales donde puedo poner también en la área de búsqueda lo que estoy buscando y veo qué tipos de recomendaciones recibo por ahí. Entonces, en la propia aplicación de Facebook, tú pones una palabra clave de lo que andas buscando, digamos que andas buscando por plomero en Sassoon. ¿Haces eso? ¿Pones esa palabra específica? Sí, y usualmente lo que veo es hay páginas de ciertos grupos comunitarios que pueden ayudar o asistir con esa pregunta. O sea, a veces voy a una página comunitaria dentro de la ciudad, pongo, estoy buscando un plomero, ¿verdad? Local en Sassoon, recomendaciones, y lo que veo es que hay personas que inmediatamente ponen sus recomendaciones o ponen y tequean a su favorito negocio que hace ese tipo de servicio, o a veces ponen y tequetean a alguien que a lo mejor pueda tener respuestas, o a veces veo
alguien dice, hey, Carlos, ¿tú sabes a alguien? ¿Verdad? Alguien pone esa respuesta y de repente Carlos llega a la página de Facebook, ve mi pregunta y dice, oh, sí, Alma, yo conozco a tal negocio. Esa es otra manera que veo que es muy importante tener presencia en las redes sociales, porque es así de fácil que la comunidad puede recomendar a negocios dentro de esas plataformas. Gracias, Alma. Esa es una información para todos los que están viendo esto, ya sea en vivo o la grabación y son dueños de negocios. Creo que es importante tomar en cuenta lo que Alma dice y es importante que lo mismo haga con sus clientes, que es lo que, cómo hicieron ellos para, o cuáles las tendencias que ellos tienen para buscar, ya sea cómo encontraron su negocio o la tendencia que tienen para encontrar un negocio, porque simplemente Alma les dijo cuál es su preferencia. Así que si Alma fuera, ¿verdad?, una persona que cae en la categoría como su cliente, su tipo de cliente preferido, es una información válida la que Alma nos, y valiosa la que Alma nos acaba de dar, ¿verdad? Simplemente ella nos acaba de compartir su tendencia de buscar algo en línea. Y si usted, por ejemplo, no tiene su página de Facebook, Alma simplemente no podría etiquetear, ya sea usted personalmente o la página de negocio en el cual quizás no le llamaría la atención o no había una forma buena de cómo llamar su atención. Otra cosa muy importante es que si tiene su página de Facebook, también por favor, obviamente, esté al pendiente de mensajes que le manden o preguntas. Porque ¿cómo te vas a sentir tú si... ¿Cómo crees que te sentirías tú si vas a una tienda, a un restaurante o recibes servicios de alguien y le dices a esa persona muchísimas gracias o haces las preguntas físicamente de cómo trabaja ese servicio y ese dueño de negocio no te contesta? Obviamente sería un sentimiento malo, ¿verdad? Te sentirías mal porque ese dueño de negocio no te contestó o no respondió tu pregunta y tú obviamente lo más posible que hagas es que no regreses a ese negocio o que no lo recomiendes del todo. Bueno, el mismo sentimiento pasa a los clientes cuando uno interactúa con tu negocio en línea y no hay ninguna respuesta. Así que es importante de que si vas a crear perfiles que tengas que tomes un momento, ¿verdad?, para responder a tus clientes. En conclusión, el objetivo es mantener la seguridad de clientes y empleados con todo esto que está pasando de COVID-19 y al mismo tiempo garantizar que nuestros clientes van a estar o se van a sentir seguros cuando visiten nuestros negocios o cuando compren o adquieran productos y servicios, ¿verdad?, de nosotros como clientes de negocios. Afortunadamente, los consejos de comunicación que pudimos cubrir va a ser una forma de cómo usted puede mantenerse enfrente de sus clientes todo el tiempo y aunque incluso esté cerrado, ¿verdad?, mantener ese canal de comunicación siempre va a hacer que el cliente no se olvide de usted. Recordemos que hoy en día somos bombardeados por tantos comerciales y productos que es fácil olvidarnos de cosas y tener esa comunicación abierta con el cliente o mantener esa comunicación abierta con el cliente es importante para que nos tengan en mente. Ahora lo que quisiera hacer es ver si hay algún otro tipo de preguntas del público que nos comenten en Facebook o si tú, Alma, quisieras agregar alguna otra información o un comentario. Creo que lo que he aprendido yo de ti, Leo, es de ser constante en la comunicación. Creo que sí. Y es lo que yo veo que lo que haces con nuestra organización es que no solamente ponemos un aviso de vez en cuando, sino que cada semana tenemos un tema o tenemos información que beneficia a la comunidad. Y es por eso que siguen nuestras redes sociales y es por eso que encuentran valor en conversar con nosotros y seguir nuestra
toda la información que damos. Así es que creo que esa es otra parte importante de lo que yo veo que haces, es ser constante, seguir dando información y dejar que las personas conozcan quiénes son, ¿verdad? Como nosotros, aquí estamos charlando con la comunidad, porque sabemos que es importante que tengan con quién relacionar. Si tienen preguntas, nos pueden preguntar a través de esas, de la charla o a través de correo electrónico después de la sesión. Pero estamos accesibles a la comunidad y es porque nos ven y miran que somos activos. Y creo que eso es importante en los pequeños negocios también, que las personas puedan ver al dueño o la dueña del negocio, conocerlos un poquito más. Yo sé que los negocios a los cuales yo le tengo mucho cariño es porque siento que los conozco, siento que conozco a los dueños porque los veo a través de redes sociales, veo que dan avisos, veo que se ponen en cámara, veo que hacen algo chido. Chiste, no los conozco también, ¿verdad? Pero creo que es importante porque nosotros como clientes nos sentimos más cómodos con los negocios que nos relacionamos un poquito más y que nos dejan saber constantemente qué piensan en nosotros y nos dejan, nos preguntan, hey, tenemos esto en menú esta semana en este restaurante, ¿qué les parece? ¿Lo han probado? Déjenos saber sus opiniones. Creo que es importante tener esa relación con el público también y esa es otra manera, siento yo, que yo he visto que los pequeños negocios se comunican con sus clientes a través de estas plataformas. Alma, tu caso es un punto muy valioso, ¿verdad? En el que esa conexión con el cliente debería ser la prioridad de todo dueño de negocio o por lo menos tener a alguien que lo haga muy bien por representándote. Si tú te pones a pensar, tú como dueño de negocio quizás dices, oh, pero no tengo tiempo, tengo que correr esto, tengo que correr lo otro, tengo que hacer eso. Ponte a pensar, ¿cuál es entre la actividad de, por ejemplo, coordinar la cocina o algún otro tipo de operación, o comunicarse con clientes, entender a tus clientes, conocer mejor a tus clientes? ¿Cuál crees que sería entre esos dos el proceso que más beneficio le daría a tu negocio en referencia a ganancias o a la adquisición de más clientes? Obviamente, sería el proceso de comunicarse más con tus clientes, de conocer más a tus clientes, porque, Alma te lo acaba de decir, ¿verdad? Se siente más conectada con un negocio al punto de que seguro lo recomendaría con todos sus familiares y amigos. Por el simple hecho de que ese dueño de negocio se ha tomado el tiempo de conectarse más con Alma. Y como decía al principio, ¿verdad? La mayoría de negocios pequeños somos parte de la comunidad y dependemos de la comunidad. Así que creo que ese es un punto muy valioso que dijiste, Alma. Quería hacer un comentario. No veo ninguna pregunta en las redes sociales o en Facebook, obviamente, pero por favor, si hay algo del tema que tocamos hoy, ¿verdad? En libertad de llamarnos al número de la Cámara de Comercio. Déjame pongo esa presentación. O el correo electrónico de la Cámara. Como pueden ver, nos pueden visitar en solanohcc.com, info@solanohcc.com o al número 707-999-2966. Quería compartir un recurso más antes de que terminemos, Alma, pero quería ver si tienes algo más de lo que quisieras agregar. Ah, no, por favor, comparte. Nada más quería aprovechar, ¿verdad?, de que estamos en línea. Quería aprovechar a compartir información de este taller gratis que va a tener la Cámara de Comercio Hispana del Estado de California. Sí va a ser en inglés, pero como dueño de negocio, incluso como persona que trabaja para un negocio pequeño o un negocio o una empresa, es importante que entendamos esto que se llama Family First Coronavirus Response Act. ¿Okay?
taller lo que va a hacer es educarnos o darnos información acerca de que si algo te pasa relacionado como empleado, si algo te pasa relacionado a COVID-19, ¿qué tipo de derechos tú tienes como empleado, verdad, para recibir paga y vacaciones si algo te pasa a ti? O como empleador, ¿verdad? ¿Cuáles son tus responsabilidades como empleador aquí en California? No importa, o tienes que entender si tú, porque eres un negocio pequeño o grande, calificas o tu negocio es responsable por este Family First Coronavirus Response Act. Es información que es muy importante, en mi opinión, para ya sea personas que trabajan para un negocio, una empresa, o incluso para un empleador o dueño de negocio, aprender esta información, sobre todo cuando son leyes federales o estatales, no meterse en problemas. Va a ser el jueves, julio 16, este jueves, a la 1:30 de la tarde. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Leo, por toda la información y por tomar el tiempo de comunicar todo lo que has preparado el día de hoy. Para toda nuestra comunidad que tenga preguntas o que quiera aprender, hey, you know, miré esta sesión, quiero un poquito más. Déjenos saber qué es lo que les ayudaría a ustedes y qué les gustaría aprender, y para traer más expertos para que los puedan apoyar a través de su desarrollo como empresarios. Nuevamente, Leo, gracias por coordinar esta sesión y esperamos poder seguir apoyando a nuestra comunidad y nuestros pequeños empresarios.